Ok, aquí estoy ya dentro de la computadora y ahorita vamos a, ya después de conectar el dispositivo, vamos a encenderlo para ver qué es lo que me empieza a decir el sistema operativo. Este método lo estamos haciendo, ¿por qué? Simple y sencillamente por una razón. Cuando ya el disco duro te está mandando errores, te está mandando fallas, mira, ahí ya lo está instalando el software del controlador de dispositivo. Ahorita vamos a esperar a que lo cargue. Cuando tiene un error, lo mejor es sacarlo del equipo portátil en este caso, y montarlo en un dispositivo USB de 2.5 o 3.5 pulgadas. Y de esa forma, analizar qué es lo que pueda tener el disco duro con otra computadora, ¿sí? Entonces, ahorita lo que quiero hacer, me quiero ir al equipo. ¿Para qué? Para leer y ver. Me tiene que aparecer de forma automática. Aquí todavía no me aparece, no me aparece dentro del listado. Vamos a ponerle con los grandes. Y aquí está ya, con los grandes. Pero todavía no me aparece dentro del listado. Creo que en este momento me está leyendo cada uno de los posibles sectores que pudiera tener. Posiblemente si tenga un daño más grave este disco duro, pero pues ahorita lo vamos a checar. Muy bien, vamos a hacer alguna pequeña pausa y ahorita que ya salga el disco, continuamos. Pues sigo esperando aquí, ya lleva 10 minutos leyendo el disco. Y aparte está emitiendo un sonido físico que es característico de cuando se daña un disco duro. Ahorita te voy a acercar el micrófono para que lo escuches y para que los puedas identificar. ¿Escuchaste ese sonido? Pues es cuando tiene error físico el disco. Voy a tratar de hacer el otro procedimiento o volver a repetir otra vez la operación, pero creo que esto no está funcionando. Entonces aquí te puedes dar cuenta realmente si tu disco duro puede o no puede echar a andar. Me parece que este ya está dañado. Se escucha como que está dañado, pero voy a tratar de hacer otro procedimiento y ahorita te lo muestro aquí en la pantalla. Pues después de varios intentos, logró por fin detectarlo bien. Aquí lo tengo yo, dice disco local G. Todavía me sigue siendo el ruido particular de cuando hay un problema en el disco. Voy a tratar de entrar, le voy a dar doble clic, a ver si me obedece. Por lo menos lo que yo quiero en un momento dado, si no puedo rescatar el disco, por lo menos es almacenar. Recuperar la información que tengo ahí almacenada. Después de estar esperando durante otros 10 minutos, Windows me dice que formateé el disco para que yo lo pueda utilizar. Eso significa que sí trae sectores dañados. Entonces, o que pueda tener algún problema físico ya grave. Le voy a dar cancelar y lo que voy a hacer es tratar de arreglar los problemas que pudiera tener el disco por medio de la herramienta que tiene Windows. A ver si acaso quiere hacer algo. Me trabó la computadora y la verdad, pues ya no me queda otra solución más que reiniciar este equipo. Bueno, pues me dio gusto saludarte. Mi nombre es Fran Villafán de Villatex.com. Nos vemos hasta el próximo video.